¿Se escucha? Dedos arriba si me escuchan, porque yo no los escucho. Sí, bien. Hola, ¿qué tal? A todos. ¿Cómo están, chicos? Buen día. Bien. Hola. Buen día. Hola. Bienvenidos a este encuentro virtual con el Hospital del Cruce. Mi nombre es Cristian y junto con Giselle vamos a estar como acompañando en esta dinámica de hacer RCP. ¿Sí? ¿Estuvieron practicando en el jardín? Sí. Así que muy bien, los voy a presentar. Bueno, entonces son ustedes el Jardín Municipal número 7. Estamos con la directora, Gabriela Martel. Los docentes que nos acompañan hoy son Silvia Zamor, Mariel Rey, Mirta Galván, Gisela Espinosa y de parte de la Secretaría de Educación, Sara Echagüe. ¿Correcto? Y la docente Mariel Rey nos va a contar cómo fue la experiencia de hacer RCP en el jardín. Así que si quiere tomar la palabra. Hola, hola, buenos días a todos, a todas las familias. Bueno, hola. Contarles un poco. ¿Poco? Hola. No se escucha. ¿No? ¿Me escuchan? Ahora sí. Ahora sí. Bueno, primero felicitar a todos los nenes y todas las nenas del jardín por todo lo que trabajaron. La verdad que acercar esta propuesta a todos los nenes y las nenas del jardín fue súper lindo, participaron un montón, se vieron muy, muy entusiasmados por conocer sobre esta técnica, reflexionamos sobre la importancia, ¿no?, de poder ayudar a las personas que por ahí se desvanecen o tienen algún problema. Así que nada, todos participaron un montón, se entusiasmaron, les encantó la canción y todo lo que, todas las propuestas pedagógicas que fuimos llevando adelante, la verdad es que las recibieron con mucho entusiasmo, mucho compromiso. Agradecer también a las familias que bueno, en principio también trabajamos de manera virtual, porque como estábamos con el tema de las burbujas, acercamos a la familia las canciones y algunas propuestas, y desde casa también se comprometieron y las familias trabajaron un montón, así que les agradecemos mucho por la participación. Y bueno, hoy es un poco el cierre de todo esto que estuvimos trabajando y conociendo. Así que, bueno, esperamos a ver ustedes que, cómo continuamos con el cierre de todo lo que estuvimos trabajando. Muy bien, muchas gracias. Vamos a, sí, obviamente agradecerles a todos, a las familias que también participaron, que no sería posible hacer esta actividad. Así que lo dejo con Giselle Patiño, por una cuestión de distancia, ella saca el barbijo y yo me cambio de lugar. ¿Sí? Así que vamos a poner la canción y ella les va a explicar qué vamos a hacer y cómo vamos a continuar. Bueno, buenos días a todos, los invito a que tomen sus peluches, ahí veo que ya algunos están preparados. ¿Sí? ¿Están listos? Sí. ¿Sí? Vamos a empezar. A ver, levanten sus peluches. Thank you.
escondido de la reanimación. Hicieron de manera espectacular todos, ahí con sus muñecos. Recuerden que esto no hay que hacerlo ni con hermanitos, ni con otros compañeritos, ni tampoco con los animales, ¿sí? Recuerden eso, que es muy importante, como un dato. Queríamos agradecerles, bueno, con esto finalizaríamos la actividad, agradecerles a ustedes la participación y que sigan practicando, que obviamente esto salva vidas y que empezar desde temprano... a aprender la técnica, está muy buena, y gracias a los docentes también que acompañaron la actividad, ¿no? Muchísimas gracias, tomo un segundito la palabra, muchísimas gracias a ustedes por este hermoso proyecto, que sale, bueno, desde que sabemos que es en conjunto con los jardines, y es muy importante para todos los nenes y para todas las familias. La verdad es que les agradecemos mucho que nos hayan hecho partícipe de este hermoso proyecto. Muchísimas gracias a las familias y a todo el Hospital del Cruce por el compromiso. Gracias a ustedes. También me olvido de mencionar a Jorge Luján, que es quien articuló también la actividad, que hoy no está presente, pero bueno, siempre está ahí, está conectado. Así que gracias también a él y a todo el equipo de enfermería que siempre nos acompaña, Giselle Patiño también, y la gente de telemedicina. Hoy hay un gran equipo acá trabajando siempre para todo este tipo de actividades. Así que muchas gracias y bueno, seguimos en contacto. Gracias. Desde la Secretaría de Educación, puedo decir unas palabritas. Sí, perdón. Escuchamos, Sara. En primer lugar, quiero felicitar a los nenes y a las nenas del Jardín Municipal número 7. Estuvieron preciosos. Se nota que quiero felicitar a todo el equipo docente, a su directora Gabriela Martel, y obviamente agradecer a las familias, porque sin su apoyo y el acompañamiento, nada de esto es posible. Y agradecerlo infinitamente al Hospital del Cruce, porque nos han acercado un proyecto maravilloso a todos los jardines municipales, así que estamos sumamente agradecidos. Interesante, gracias. Tienen un personal de calidad
increíble. Muchas gracias al hospital. Gracias a ustedes, como les decía. Bueno, con esto nos despedimos y cualquier estamos en contacto, ¿sí? Chicos, bueno, muy bien. Saludamos a todos los chicos. Nos vemos. Muy bien, aplauso para ustedes. Muchas gracias. Nos vemos.